Aquí, como siempre, con ustedes, transmitiéndole toda la información, la investigación que hemos podido hacer en esta semana. Y comenzamos de inmediato con el primer tema. La semana pasada iniciamos el reportaje sobre un contrato con algunas irregularidades de la OPRED con una compañía española para el asesoramiento y el mantenimiento por millones y millones de pesos. En ese contrato se establecía que en los 3 años que iba a durar, y duró 5, ellos tenían que transferir la información a la Empleomanía Dominicana, y de esa forma el Estado debía ahorrarse dinero para no tener que volver a contratar para asesorar nuevamente y para el mantenimiento del metro. Pues ahora sucede que después de ese contrato, de un valor de hecho que se inició con más de 400 millones de pesos, en adendas subió a más de 600 millones de pesos, adendas totalmente irregulares, según pudimos establecer. Aparte de la otra irregularidad, es que la contraparte dominicana, al principio fue dominicana, pero inmediatamente se firmó el contrato, aparecieron los socios verdaderos, que precisamente son los dos españoles que conforman la otra empresa que fue la contratada. Estos dos españoles, profesionales, según sus biografías de muchos años, uno de sus mayores logros es haber trabajado en el Metro de Madrid. Y uno de ellos, como habíamos establecido en el reportaje, renunció justo cuando hubo una denuncia de corrupción y de recibir sobornos por empleados de la presidencia o de la dirección general, donde precisamente él era el jefe inmediato. Pero no se pudo lograr, según la investigación y según el alcance que podemos tener, nada de relacionarlo con la persona en cuestión, pero sí una renuncia oportuna en un momento de una investigación. Pues ahora habíamos dicho que teníamos la segunda parte, porque ese pasar la información que según el contrato inclusive iba a tener un instituto profesionales para ir transfiriendo ese conocimiento, pues parece ser que nunca se hizo. Por lo tanto, se violó el contrato. Ahora ganan nuevamente la licitación con algunas argucias y cambios dentro de la licitación que hicieron que el equilibrio y la puntuación más alta, por supuesto, fuera de esta empresa ya conocida por el Metro de Santo Domingo. Hemos pedido entrevista para que nos analicen el contrato anterior y este contrato, pero la OPRED ha preferido responder por escrito. No quiere dar la cara, no quiere pues un cuestionamiento directo sobre ese asunto, sino limitado a las preguntas que podamos hacer. Saben ustedes que muchas veces uno pregunta según la respuesta de la otra persona, porque si no es muy técnico la situación. Ahora si surge algo interesante sobre alguna respuesta que pudieran dar ellos, entonces tendríamos que volver a escribir, esperar que ellos piensen, mediten, profundicen, analicen, clarifiquen, escriban y manden. Por lo tanto, puede ser que dentro de 2 siglos tengamos realmente una respuesta certera sobre lo que realmente necesitamos saber. Por eso, vamos a hacer esta segunda parte de este reportaje que, como dije, iniciamos la semana pasada. En fecha 17 de abril del año 2018, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, llamó a empresas nacionales e internacionales a participar en la licitación pública internacional 2018-0001 para la asistencia técnica para la operación y mantenimiento de las instalaciones del metro y del teleférico de Santo Domingo. Esta última parte extraña, ya que el teleférico está en mantenimiento por la propia empresa que construyó el mismo. Contratación que tomaría el relevo del consorcio Trans Dominicana, que fue contratado en el 2013 para una consultoría y asistencia técnica para la operación y mantenimiento del Metro de Santo Domingo. Acuerdo que debía expirar en 3 años, pero se prolongó durante 5 años por razones aún desconocidas.
Antes de entrar de lleno al análisis de esta nueva licitación, recordemos que como parte del contrato anterior con Trains Dominicana, existía la obligación de transferir los conocimientos a la empleomanía dominicana, al personal del metro, a fin de que asumiera en el futuro la totalidad de labores de mantenimiento del sistema, cosa que no pasó. Que ellos debían transferir dentro de la... de los compromisos que asumían contractuales, transferir su know-how al final, ¿verdad? O sea, durante todo el periodo de los 3 años y al final que quedara eso como un hecho, la transferencia de sus conocimientos a personal dominicano que iba a trabajar en la operación del metro. Entonces, o no lo hizo, o fue deficiente, o sencillamente se está buscando favorecer a alguien ahí. El consorcio Trains Dominicana, como informamos en nuestro reportaje de la semana pasada, está formada por la empresa española Ingeotrans Soluciones Integrales de Transporte, propiedad de los españoles Ildefonso Pablo de Matías Jiménez y su socio Manuel Vázquez López, y que como manda la ley 322 del año 1981 sobre las contrataciones de empresas extranjeras en el país, cuenta con una contraparte dominicana, la compañía Craquisa Consultora CDL, cuyos dueños son los mismos ciudadanos extranjeros, Ildefonso Pablo de Matías y Manuel Vázquez. Esta conformación viola la ley 322-81, la cual establece que una empresa o persona física extranjera deberá estar asociada a una empresa nacional de capital mixto en una relación mínima del 70-30, según indica su artículo 3. No era 10 y se lo subieron a 14. Consultamos al ingeniero Martín Concepción, quien fuera presidente del CODIA, para analizar esta nueva licitación del 2018, en la que también resultó adjudicatario el consorcio Trains Dominicana. Pese a que la oferta económica que presentó, que asciende a 306.439.092 pesos con 79 centavos, fue más alta que la presentada por la segunda compañía en pugna, la empresa francesa Sistra S.A., cuya oferta fue por 223.603.390 pesos con 49 centavos, casi un 30% más baja que la ganadora. La parte económica no debe de ser la menos importante. En cierta forma, chocaría con la ley en muchas partes, la ley 340-106. ¿Y qué parte, por ejemplo? Bueno, cuando habla de las ofertas económicas más favorables a los intereses del Estado. ¿Cómo pudo ganar la propuesta del consorcio Trains Dominicana? ¿Obtener mejor puntuación si su oferta económica fue más alta que la del otro competidor, la compañía francesa, Sistra? Esto fue posible por la oferta técnica, en la que obtuvo una calificación de 67 puntos sobre un máximo de 70, supuestamente gracias a las capacidades técnicas de la compañía. Fue 70 la parte técnica y 30 la económica, muy desbalanceado la parte económica. Se supone la parte técnica es muy importante, definitivamente, pero la parte económica no debe ser menos importante. Digamos, lo normal, lo usual es que sea un 50-50. La semana pasada establecimos que el consorcio Trains Dominicana está formado por las empresas ya antes mencionadas, ambas creadas pocos meses antes de asociarse para fundar este consorcio y asegurarse del contrato número de la OPRED 03025-2013, cuyo contenido y adendas ya analizamos, y con él consiguió la única experiencia que exhibe el consorcio Trains Dominicana en su página web, que son los trabajos hechos en el metro de Santo Domingo en 2003. En el cronograma de acta de adjudicación de licitación para este nuevo contrato de asistencia técnica, vimos que Graquiza Consultora SRL y la otra empresa, Ingeotrans Soluciones Integrales de Transporte, que como ya hemos dicho, pertenecen a los mismos dueños, retiraron de manera individual el pliego de condiciones. Eso es anormal. Eso es anormal, eso debe, jurídicamente es anormal, que haya dos empresas que hayan retirado las bases, siendo del mismo accionista principal ambas. Pero sorprendentemente, en noviembre del 2018 es el consorcio Trains Dominicana
quien aparece presentando la oferta final. No entendemos cómo pudo suceder esto. Hay una irregularidad, salvo que las bases administrativas le permitieran, en alguno de los puntos, asociarse y presentar como consorcio posteriormente a retirar de manera individual, lo cual no es normal que ocurra. Las bases pudieran decirlo, estas en particular. Ahora, hemos visto algunos, por lo menos en los términos de referencia, hemos visto que no lo contemplan. También es difícil de entender cómo en esta licitación Trains Dominicana superó la propuesta de Sistra, una compañía con sede en París que tiene más de 5.000 empleados, que fue fundada en el año 1957. En su página web, esta empresa exhibe un background de al menos 128 proyectos de trenes, metros, ferrocarriles, trenes de alta velocidad, tranvías, túneles submarinos, en Estados Unidos, en Europa, México, la India, Dubái, Australia, países de África y hasta Filipinas. La experiencia de la empresa por los años intervenidos en esa misma área debe tener un gran peso. El secreto de este triunfo del consorcio Trains Dominicana está en las modificaciones que hizo la OPRED al pliego de condiciones de la licitación en un total de 5 cambios o enmiendas que se realizaron desde mayo a septiembre del 2018, las cuales sirvieron para extender los plazos, alargar el proceso y, sobre todo, adecuar la evaluación a las condiciones de la compañía de Delfonso Matías y Manuel Vázquez. Parece que tenía una favorita y viendo ya, quizá viendo en el papel de que esta favorita estuviera en franca desventaja frente a otras más fuertes, por más experiencia, más experiencia, obviamente. Entonces, tiene sentido que hayan modificado el puntaje para favorecer a lo que sería esta favorita de ellos. Aunque no podemos especular sobre la intención, la modificación al pliego de condiciones publicada en la enmienda 4 del 14 de agosto del 2018 resultó muy favorable para el consorcio Trains Dominicana. Bueno, lo primero es que no es normal que iniciado un proceso que ya tiene unas bases administrativas y unos términos de referencia que establecen las reglas de juego, esas reglas se cambien luego del proceso. ¿O tú has visto que en algún partido de béisbol o basquetbol se cambien las reglas después que se está el pitazo o el árbitro dice play ball en el béisbol? El principal punto que se modificó en las condiciones y que terminó siendo la diferencia para que se adjudicara el contrato a Trains Dominicana en lugar de Sistra S.A. fueron los cambios realizados en la categoría que valoraba la experiencia de la empresa en trabajos similares. Las condiciones originales establecían una puntuación máxima de 25, que alcanzarían las compañías que tuvieran en sus antecedentes 3 o más proyectos realizados. Sin embargo, la enmienda cambió el valor máximo de esta categoría de 25 a 20 puntos. Eso es muy claro. Baja el máximo, sube el mínimo. Busca favorecer a la más débil en ese renglón. Efectivamente, y estableció que la compañía que tuviera un solo contrato, como es el caso de Trains Dominicana, como antecedente alcanzaría 14 puntos y no 10, como se estableció originalmente. Así como este, hubo 2 o 3 más enmiendas que favorecieron en su totalidad a Trains Dominicana. Al final, esta evaluación y posterior selección de la compañía se hizo muy rápidamente, pues el 19 de noviembre del 2018 fue cuando el Comité de Compras y Contrataciones de la OPRED recibió las ofertas de las 2 compañías participantes en la licitación. Y ya el 21 de diciembre, en unas 3 semanas, este mismo comité presentó los resultados de la evaluación. Parecería casi un caso de emergencia, porque de una obra, una prestación de servicio para un caso de tanta envergadura, y en este caso creo que envolvía dos proyectos, tanto la línea del metro como la del teleférico, por semana me parece muy corto tiempo. La calificación final fue muy cerrada. Quedó con 89.61 para Trains Dominicana y 84.08 puntos para Sistra. Fueron unos pocos puntos de diferencia que nos costarán muchos millones de pesos. Se nota por la puntuación final que lo que se hizo
con la finalidad de favorecer más, en este caso, a la entidad o las entidades asociadas con menos experiencia. Con menos experiencia. Y aquí el que resulta perjudicado en cierta forma es el Estado con casi 100 millones de pesos. Para hacer notar otras irregularidades, por ejemplo, en el pliego de condiciones que se cambió, que fue el número 4, fue presentado el 14 de agosto del 2018, el mismo día en que se emitió el documento de aclaraciones sobre este proceso, podríamos decir que violando la ley de contrataciones. El otro, el número 5, ya sí es totalmente ilegal porque fue después de las aclaraciones. Todas estas modificaciones se dieron en una franca violación a la ley 304-06 sobre compras y contrataciones, pues el artículo 81 de su reglamento de aplicación establece que una vez culminado el periodo de aclaraciones, la entidad contratante no podrá modificar o ampliar los pliegos de condiciones, salvo que se detenga el proceso y se reinicie, repitiendo los procesos administrativos. Hay una empresa, en este caso la francesa, cuya experiencia en el mercado mundial prestando este tipo de servicio data de la década del siglo pasado, de la década del 50, contra dos empresas que se consorcian, entre comillas, luego de en el interín, ¿no?, en el proceso, que apenas tienen creo que 5 años, donde sus ejecutivos vienen de ser empleados, como ya se estableció, del Metro de Madrid. O sea, resulta, hice el ejercicio y no veo la forma como de manera técnica podían quedar por debajo en puntaje que las empresas consorciadas. Esta adjudicación a favor de Trans Dominicana fue notificada a las compañías el 21 de diciembre del 2018. Sistra, de acuerdo a fuentes oficiosas, ya impugnó este proceso ante la OPRED y Contrataciones Públicas. Las razones son muy evidentes, pues no entiende cómo una compañía de capacidad y experiencia sobrada en proyectos de gran envergadura y escala internacional, que además presentó una oferta de 82.8 millones menor, termina perdiendo frente a Trans Dominicana, que como hemos dicho solo cuenta con la experiencia de un cuestionable contrato que le otorgó la OPRE en el 2012 y los dueños fueron empleados del Metro de Madrid. La OPRE dice que está preparando su respuesta escrita sobre estos contratos, resultados de un proceso que llama mucho la atención. Mientras tanto, tendremos que esperar de buena fe cuál será el resultado de esta justa impugnación y quién terminará saliendo victorioso. Seguimos avanzando, adaptándonos a tus gustos y preferencias. Nuestra audiencia en Estados Unidos y el extranjero podrá seguir el programa Nubia Investigación Periodística a través de nuestro portal web www.n.com.do. Mantenerse informado ahora es más fácil. Todo el acontecer noticioso nacional e internacional en un solo lugar. Compruébelo usted mismo accediendo a nuestra plataforma web N Digital. La investigación periodística, la ética informativa y el compromiso con la verdad. Nuria Investigación Periodística. Con los nuevos Claro Kids, iPhone 6S y 6S Plus, la tecnología está al alcance de todos. Llévate tu iPhone y disfrútalo con todos los beneficios de Claro Kids. Internet gratis por 30 días. Y 25 GB gratis de almacenamiento con Claro Drive. Claro Kids, así de increíble. Ven por el tuyo. Reconocer el arte nos mueve, emociona y nos inspira a soñar en grande. Cervecería Nacional Dominicana celebra lo mejor del arte y la cultura de nuestro país, impulsando el desarrollo del talento dominicano junto a Croarte en Premio Soberano 2019. Martes 19 de marzo, 7 de la noche. 35 años fomentando lo mejor de nuestro arte. Mamá.
¿Qué haces comentando mis fotos? Es que, amor, si sigues posteando esa bocota, es mejor que esté bien saludable. Usa la nueva Colgate Total 12. Cremas dentales comunes solo limpian los dientes. La nueva Colgate Total 12, con su tecnología innovadora, protege más allá de tus dientes, eliminando bacterias de tu lengua, mejillas y encías hasta por 12 horas. Ahora sí estamos totalmente listas para irnos al karaoke. Nueva Colgate Total 12. Totalmente lista para una boca saludable. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Estar cerca es vivir junto a ti momentos de triunfos y decepciones. En Farmacia Carol te hacemos sentir la confianza, la seguridad y la garantía, proveyendo lo mejor de la manera más cómoda. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo. Con un cambio nació una república, luego de que 9 valientes así lo decidieran. Con un cambio de ritmo y mucho corazón nació lo que nos identifica más que nada. Nuestro dominicano hasta la tambora. La pasión de una poeta fue suficiente para que comenzáramos a ver el futuro con una nueva cara. Con un bate improvisado y muchísimas ganas, trajimos la pelota de nuestro lado. Jugamos, aprendimos y cambiamos hasta que la hicimos nuestra. Los cambios nos transforman. Provocarlos es lo que nos mueve desde hace 129 años. Nuevo formato Listín Diario. Práctico, cómodo y transformador. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Algunos tienen casas que son empresas. Y hay empresas de todo tipo, incluso las que también son autos. Algunos autos se parecen a sus dueños, otros no tanto. Y hay quienes tienen autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más con seguros, mi salud, mi vida, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Estamos viendo cómo la industria del tabaco se moderniza. Ya los cigarrillos orgánicos están pasando de moda. Los que están de moda ahora son estos, los electrónicos. Pero, ¿estamos realmente preparados, basamentados en una ley fortalecida como la ley 4800? ¿Por qué 2 anteproyectos han muerto en el Congreso? Y la pregunta más importante, ¿por qué el país no ha firmado el marco, el convenio marco del control del tabaco, siendo el único país de Latinoamérica que no lo ha hecho? ¿Son perjudiciales o no esta nueva modalidad de consumir el tabaco? A las terceras personas, aquellas pasivas, ¿afecta el consumo de estos modernos cigarrillos? Vamos a saber todas estas respuestas a través del reportaje de investigación de nuestra periodista Natalie Faxas. República Dominicana es el único país de América Latina que no ha firmado el convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, un tratado que desde su entrada en vigor en 2005 se convirtió en el compromiso de mayor escala en la lucha contra el tabaquismo. Hoy son 181 estados que forman parte de este pacto, reconocido como uno de los de mayor aceptación en la historia de Naciones Unidas. Este convenio tiene una serie de implicaciones. Las más importantes son la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco, la colocación de fuertes advertencias en el empaquetado de los cigarrillos y la protección al humo del tabaco ajeno en interiores.
La adhesión a este tratado obligaría al país a fortalecer mucho más su ley antitabaco, prohibiendo, por ejemplo, la publicidad en su totalidad. Pero todo parece indicar que no hay intenciones para ello. La Organización Mundial de la Salud ha tocado todas las puertas del mundo para que República Dominicana se adhiera a un convenio mundial. Y República Dominicana ha estado ausente porque no es de interés nacional, de interés de este gobierno más bien, porque está protegiendo a las industrias tabacaleras. En abril del 2017, la Cámara de Diputados presentó al presidente Danilo Medina una resolución en la que recomendaba la firma de este convenio, iniciativa de la diputada perredeísta Lucía Albas López. Esta petición no fue acogida. En el Congreso tampoco han pasado las iniciativas para endurecer la ley 4800, que es la que prohíbe fumar en lugares cerrados bajo techo de uso colectivo, públicos y privados. Esta norma tiene 19 años en vigencia, pero desde hace 9 existen proyectos de ley que buscaban ampliar las prohibiciones. Ahora mismo, la Comisión de Salud de la Cámara Baja estudia un proyecto de modificación que ha perimido 3 veces en el Congreso. Este proyecto, a diferencia de la ley vigente, prohíbe toda modalidad de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y sus derivados. También prohibiría las áreas de fumadores en espacios cerrados, que la actual ley en teoría impide, pero se permite, y fumar en espacios abiertos como patios, jardines o terrazas adyacentes a espacios cerrados de uso colectivo. Los que hayan profundizado sobre el texto de y su contenido la ven muy severa y profunda. Sin embargo, nuestro interés es llegar a un punto medio donde puedan salvarse muchas situaciones que en la ley vigente, aunque las establece, no se cumplen en ella. El país queda rezagado sobre las medidas antitabaco y, mientras tanto, en el mercado dominicano se han introducido novedosos productos para fumar que cada vez se popularizan más. Son los ya conocidos cigarrillos electrónicos que están conquistando a muchos jóvenes. Eso lo hace la industria tabacalera para no disminuir sus ganancias, sino todo lo contrario, para mantenerla e incluso incrementarlas. Los novedosos productos son los sistemas electrónicos de administración de nicotina o sin nicotina, cuyo artículo más común son los también conocidos como vaporizadores o vape, que en el país cuestan entre 1,000 pesos, 7,800 y a veces más. Estos generan un aerosol producto del calentamiento de un líquido saborizado que se vende desde 250 pesos y que puede tener desde 0% de nicotina por milímetro hasta un 18%, pero no contiene tabaco. El IQ de la compañía Philip Morris International es el más reciente cigarrillo que llegó al país el año pasado. Este sí tiene tabaco y cae en la categoría de productos de tabacos calentados que, a diferencia de un cigarrillo convencional, no se quema, por lo que no produce humo, sino un ligero vapor. El costo del aparato, que parece un bolígrafo y tiene su batería, es de 3.500 a 6.500 pesos y a este se le introducen los HIT, que es el tabaco envuelto similar al cigarrillo convencional y cuya cajetilla de 20 unidades cuesta 240 pesos. Aunque la Ley General de Salud establece en su artículo 109 que es el Ministerio de Salud Pública al que le corresponde el control sanitario del proceso, importación, exportación, evaluación y registro del tabaco y sustancias tóxicas que sean un riesgo para la salud, como esos dispositivos para fumar. Pero este funcionario asegura que para montar una tienda de cigarrillos no hace falta ni siquiera sacar un registro sanitario. Vale aclarar que para su importación y fabricación, los derivados del tabaco como el IQ necesitan licencias requeridas por la Dirección General de Impuestos Internos, que obedecen a una razón económica y no de salud. En muchas ocasiones la industria del tabaco ha intentado, ha venido aquí con todos sus equipos, los vaporizadores, los cigarrillos electrónicos, o el nuevo que hay, el IQOS,
eso no se registra porque no es un producto sanitario. Entonces, la regulación en que caen esos productos es la misma general que está planteada, con, aunque con sus limitaciones, en la ley 4800. Dentro de la sofisticación de esta nueva forma de fumar es crear tiendas específicas donde te muestran el producto con diseños distintos y con líquidos, con sabores y colores muy llamativos. Las tiendas de cigarrillos electrónicos en primera instancia se deben de manejar como cualquier otra empresa. Ahora bien, hay requisitos especiales que entiendo que todas las tiendas deben de cumplir, ya que es un producto de ingesta humana. Debemos aclarar también que el Ministerio de Salud Pública sí puede certificar la viabilidad de la infraestructura física y entorno de la tienda. A raíz de la explicación que nos dio Calderón de que el Ministerio de Industria y Comercio es quien norma el abrir una tienda de cigarrillos sin tabaco, hicimos una llamada para que nos aclararan cuáles son los requisitos para abrir un local de este tipo. Esta fue la respuesta. República Dominicana no tiene regulación para el comercio de cigarro electrónico. Entonces, si no hay una regulación, quiere decir que no hay una ley que establezca qué institución del Estado va a regularizar ese comercio. Pero donde sí están regulados es para evitar las falsificaciones. Justo en febrero, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 1719 para la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos regulados. Este incluye por primera vez los cigarrillos modernos. Mientras esto pasa en el país, cada vez son más las estrategias para promover el uso de estos cigarrillos electrónicos y los que calientan tabaco, que son la muestra de la modernización que se ha tejido sobre el hábito de fumar. El fuego y humo del cigarrillo tradicional han sido sustituidos por baterías que producen vapor, que buscan, según rezan las compañías de la industria, para lo que han invertido millones de dólares, es tener un futuro libre de humo de cigarrillos. Y otras se promocionan con la idea de que es un paso seguro para dejar de fumar. La adicción del cigarrillo es muy fuerte. Es decir, todos los años para un fumador dejar de fumar, utiliza parcha, va a psicólogo y un sinnúmero de cosas. Ahora bien, los fumadores se han dado cuenta que comprando un vape dejan de fumar fácilmente. Efectos del tabaco son los que han motivado a los países, excluyendo claro a la República Dominicana, a aumentar drásticamente sus políticas de control relacionadas al tabaco, que ya protegen al 63% de la población mundial. Fumar puede producir hipertensión, puede producir obesidad, puede producir enfermedad coronaria y obviamente esta es una de las principales causas de muerte por infarto o de falla cardíaca secundaria o infarto. Entonces, además de accidente cerebrovascular. Ha sido en este auge de conciencia entre los gobiernos y los ciudadanos que la industria del cigarrillo están usando la tecnología para adaptarse. Philip Morris, por ejemplo, ha gastado 4.500 millones de dólares en investigaciones y apunta que hay más de 250 estudios que confirman que su IQ produce un aerosol que genera en promedio un 90% de niveles más bajos de químicos nocivos en comparación con el cigarrillo tradicional. Pero este planteamiento aún no lo ha reconocido la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, ni la OMS, que dice que se necesitarán más estudios independientes. Todos los tipos de tabaquismo, como sea, de fumar, o sea, todo lo que implique fumar o inhalación de vapores, conlleva a enfermedades cardiovasculares y o cerebrovasculares. En Inglaterra, una reciente investigación de la Universidad Queen Mary de Londres arrojó que entre las personas que se sometieron a un tratamiento para dejar de fumar, un 18% de los que utilizaron cigarrillos electrónicos los dejó, frente al 10% que usó métodos convencionales. Most of us know that smoking is bad for our health.
Esta campaña, lanzada a final del 2018 por Salud Pública de Inglaterra, alienta a los fumadores a usar los vaporizadores al asegurar que ha ayudado a miles a dejar de fumar y que es 95% menos dañino que el cigarrillo tradicional. Pero mientras Inglaterra lo promociona, en otros países como Singapur y en Uruguay se ha prohibido su comercialización. Y en España ya se equiparan los cigarrillos electrónicos con los convencionales, regulando su etiquetado, requisitos de seguridad y uso. En el mundo, 30 de 195 países miembros de la OMS tienen algún tipo de prohibición para los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que son donde caen los cigarrillos electrónicos. Lo correcto es no fumar. Si usted fuma, usted debe de buscar ayuda con un terapeuta, ya sea psicólogo, psiquiatra, alguien especialista a que le guíe en el camino de cómo dejar el hábito. La OMS, a través del convenio marco, presentó en el año 2016 estas conclusiones sobre el cigarrillo electrónico. Si se toma el número de sustancias tóxicas de un cigarrillo electrónico no adulterado y de calidad farmacéutica, es muy posible que su toxicidad sea inferior a la del humo del cigarrillo, pero su uso a largo plazo aumenta el riesgo de enfermedades cardiopulmonares, cáncer de pulmón y afecciones cardiovasculares. Además, ha advertido que el vapor de los cigarrillos, aunque no tiene un olor desagradable, que es lo que motiva a muchos fumadores de cigarrillo tradicional a cambiar a un vaporizador, es una fuente de contaminación para los fumadores pasivos, pues desprende partículas como nicotina y metales pesados como el níquel y el cromo, que incluso puede estar en mayores proporciones que el humo de un cigarrillo. No es que sea más dañino, no estamos de acuerdo con los dispositivos. O sea, la idea del fumador es no fumar. Y si usted no fuma, no iniciar en un hábito. O sea, aunque exista un 5% o un 2%, o sea, existe el riesgo. Aunque las empresas insistan en que son productos para fumadores o personas que quieren dejar de fumar, lo que está pasando es que han llegado nuevos clientes al mercado, los más jóvenes que consecuentemente serán los que alimentarán la industria que tanto ha invertido en sus novedosos productos. Aquí hay un ejemplo de un chico que comenzó a fumar a los 18 años. Bueno, yo comencé a fumar por las amistades, que empezó a ponerse de moda el tema de los vape, de los cigarrillos electrónicos. Y bueno, me gustó el tema del humo y nada, me compré uno y de ahí sí, he seguido fumando. Otra gran preocupación que se ha tejido sobre estos nuevos dispositivos ha sido cómo, con sabores tan variados en el líquido de nicotina, se está induciendo a los más jóvenes al hábito de fumar. En Estados Unidos, la FDA y la Comisión Federal de Comercio tuvo que emitir alertas a los fabricantes y vendedores de líquido de nicotina para que dejaran de vender productos cuyos diseños parecían envolturas de dulces o galletas con diferentes sabores. A los jóvenes de adolescentes, que son los que mayormente caen en ese tipo de engaño, porque le ponen sabor a menta, sabor a chicle, sabores dulces. Entonces el jovencito que fuma ese cigarrillo electrónico, que no tira humo, porque es verdad, es un vapor, cree que eso no le está haciendo daño. Queda claro que estos nuevos dispositivos no están libres de peligro y aunque puedan hacer más o menos daño, la mayor apuesta que hacemos es renunciar a esos riesgos o no adquirir el hábito. El cigarrillo electrónico es una puerta de entrada a otros hábitos no sanos para la salud cardiovascular, no es una puerta de salida. No entendemos por qué el gobierno se ha negado a firmar el convenio marco para el control del tabaco. Será como dice la famosa canción, fumando espero. Seguimos avanzando, adaptándonos a tus gustos y preferencias. Nuestra audiencia en Estados Unidos y el extranjero podrá seguir el programa Nubia Investigación Periodística a través de nuestro portal web www.n.com.do. Mantenerse informado ahora es más fácil. Todo el acontecer noticioso nacional e internacional en un solo lugar. Compruébelo usted mismo accediendo a nuestra plataforma web N Digital.
la investigación periodística, la ética informativa y el compromiso con la verdad. Nuria, investigación periodística. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Reconocer el arte nos mueve, emociona y nos inspira a soñar en grande. Cervecería Nacional Dominicana celebra lo mejor del arte y la cultura de nuestro país, impulsando el desarrollo del talento dominicano junto a Croarte en Premio Soberano 2019. Martes 19 de marzo, 7 de la noche. 35 años fomentando lo mejor de nuestro arte. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pau. Farmacia Medicar GBC, todos los sábados te ofrece un 20% de descuento en todos nuestros medicamentos por compras mayores a $1,000. Llámanos al 809-363-0990. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Fresco, graneado, siempre delicioso y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. Aquí solo vive una raza superior de su origen. Aquí pastorea libremente el gran Brangus. Y solo un proceso certificado con los más altos estándares dan como resultado cortes de alto nivel nutricional y con la terneza perfecta. Cuando pruebes su calidad, sabrás lo que disfrutar de verdad. Brangus certificada, superior desde el origen, exclusiva de Supermercados Nacional. Cuando buscas confianza, debes ir donde las grandes marcas del mundo reciben el respaldo y la garantía real de sus productos. Y es en Seconsa donde puedes encontrar los centros de servicios más avanzados y certificados internacionalmente por las importantes marcas Apple, Dell, Samsung, KTC, Lenovo y Epson. Visítanos y recibe diagnósticos, reparación de portátiles, tabletas, computadoras y cambio de piezas por garantía. Comunícate con nosotros a cualquiera de nuestras sucursales y conoce además sobre nuestras instalaciones de redes, sistemas de seguridad y telefonías. Solo en Seconsa. Si lo imaginas, lo puedes tener. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal. Jarra de vidrio refractario desarmable y de fácil ensamblaje. Revolucionaria cuchilla picahielo. Poderoso motor. Oster, somos la calidad. Radio Centro. Pasamos a Franklin Guerrero. ¿Cómo estás, Franklin? Buenas noches. Muy buenas noches, Nuria. Bien, gracias a Dios. ¿Tu fotocrónica de hoy cuál es? Pues tenemos poco trabajo para esta semana, solamente 6 temas. Por ejemplo, Jen Alain se disculpa y ataca de nuevo. La magistrada Miriam Germán se defiende y otros temas más como esto. Un poquito de juicio de Odebrecht, Leonel en el Dominican Fiesta, una fiscalía barrial y por último un mural en Santiago dedicado a la escuelota de Freddy Velasgoico.
Ok, pues adelante, Franklin Guerrero, la fotocrónica. Martes 12 de marzo, 3 de la tarde, Palacio Nacional. El cielo pinta aguacero. La sala de prensa Orlando Martínez llega a la jipeta de Mariano Germán por el frente y se mete por abajo. Patrullas de la policía en motores y la camioneta de la Guardia Presidencial haciendo el perímetro. 4 de la tarde nos invitan a esperar para las fotos de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Cruza el mozo con bocadillos para los concejales y a las 5:20 nos dicen que no habrá fotos ni videos de la reunión. Nos enjaulan en la sala de prensa. 4 damitas, 4 trípodes para las redes de la Procuraduría. Y el maestro Diego, siempre cortés. 6 de la tarde y todos ya cansados de la angustiosa espera y lo que sucederá de la recusación al procurador Alain. Llegó quien faltaba, Martín. 7:36 de la noche entra Marchena corriendo. Se dice que terminó la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Allí algo luce extraño. Entra Fran Soto, Camacho, los del PRM que son Josefa y Paliza. Y en la segunda ola viene Reinaldo y Flavio Darío Espinal. Pero falta gente. Reinaldo habla con Marchena y Camacho de la no entrada del procurador Alain y se manda con Soto a buscarlo. Alcanzan al procurador rumbo al ascensor y lo llevan al antedespacho del presidente. Lo convencen de que se vaya a la sala de prensa con su informe del Folders. Lo meten en el corral, Josefa se arregla el arete, introduce Marchena a la actividad. Mucha atención y habla Fran Soto de lo acordado en la reunión del Consejo. Secretos toma la palabra el procurador Alain, que dice pide disculpas a la magistrada Germán, pero vuelve a remachar lo de la semana pasada. Que nunca quise, ni ese día, ni nunca, cuestionar a la mujer, mucho menos a la madre. Y si alguna de las dos ofendí, sinceras disculpas. 5 minutos después, Paliza y Josefa abandonaron el salón. Detrás le siguieron Camacho y Reinaldo con cara de mucho malestar. Allá afuera habló Paliza en rueda de prensa. Lo que se pensaba sería el término del incendio de la semana pasada con las incriminaciones a la magistrada Miren Germán, ahora se atizaba de nuevo. Miércoles 13, réplica de la jueza Germán, 10:53 de la mañana. En la calle cerca de la Suprema encontré motivos y colores para vivir tranquilo. Sale la jueza Germán al pasillo y dice que no acepta las disculpas del procurador, pues la han puesto en riesgo a ella y a su familia, aparte de la desconsideración sufrida. Repartió el documento entre los periodistas, habló del mismo tema y se retiró. Mientras me dirigía al ascensor, recordé que siguen las audiencias del caso interminable Odebrecht de soborno en la quinta planta. Sentados en los bancos, los acusados VIP Rondón y el ingeniero Díaz Rúa. El abogado de Pitaluga argumentando de las acusaciones, 8 fiscales, familiares de los imputados y Pitaluga en la última silla. Otros imputados al fondo, papeles, réplicas de un fiscal y lenguaje de manos con el magistrado juez Francisco Ortega Polanco. Recesó hasta las 3 de la tarde y salen Sánchez, Rondón y Rúa, que se apecha con un fiscal en la puerta, todo tranquilo. Un cortés bye bye me dio Díaz Rúa y terminó la audiencia. Cuando creía que terminaba el miércoles, me entero de la actividad política del maestro, líder y guía, Leonel Fernández. Hotel Dominican Fiesta, el mismo de las sillas voladoras y disparos del PRD, aquel famoso concordazo. Fran Rodríguez en primera fila chateando, 1,5 gigas y a las 6:30 aparece Leonel al lado de Balaguer. Espérate, no es él. Es Luis Toral, que ya casi es lo mismo. Al lado de Leonel, su hijo Omar, muchos celulares para Facebook, señalamientos y también está Fernández Zuco, alias El Chato. Y como si esto fuera poco, y dice la guaguita anunciadora, también el ex de Obras Públicas Freddy Pérez, Bautas Rojas, etcétera, etcétera. Toditos juntos, oh Dios mío. Que juramentan los del sector externo, hacen la L y toma la palabra Leonel,
que habla de un pollito que se hizo gallo, de los movimientos de apoyo y de que si él es el candidato del PLD, ganará en primera vuelta. Mientras tanto, Danilo dice que en marzo va a hablar. Este jueves, la Procuraduría General de la República entregó remodelada una fiscalía barrial en Villa Consuelo y allí estuve. Cerraron todas las calles vecinas como si viniera Donald Trump. Pensé también que era Danilo que venía para acá. Guardias con fusiles y seguridad en el balcón y las aceras. Prensa y más seguridad. Los motores con sirena ululando y veo a Jipeta del procurador aparecer allá al fondo. Se desmonta, saluda e ingresa. El cura bendice y luego habla el procurador del beneficio de la Fiscalía Barrial. Corta la cinta y hace un recorrido. Luego respondió preguntas del caso del Consejo de la Magistratura y se retiró. Y este viernes me fui a Santiago, al debilizamiento del mural de la escuelota de don Freddy Veras Goico. Llega Kenny Grullón y Ana Margaro, Ernesto Veras y esposa, la muralista y la encargada de relaciones públicas. Félix y su esposa y el amigo Gil. Vamos al centro de monitoreo y después abordamos el minibús rumbo al mural de la escuelota en el callejón. Explicaciones, la ciudad corazón, murales en las paredes, el Che y la mujer en rolos. Llegamos al callejón, la música sin faltar y Leana y José Adriano. Palabras de presentación, el público, familiares y el himno nacional. Se agotan los turnos de información, la muralista y habla el alcalde Abel Martínez del valor de honrar y recordar esos valores del arte y comportamiento ejemplar en la sociedad. Llegan los abrazos y la entrega de reconocimientos a los presentes y a los que ya partieron. Palabras de agradecimientos de Kenny, de Ernesto, de Gil, de Margaro y de Phillips. Cae el telón de la pared y queda expuesto el mural de la escuelota. Aquello parecía tan real y vivo que sacó las lágrimas de todos los presentes. Así termina esta semana entre Jane Alain, la magistrada Leonel en el Hotel Odebrecht, Fiscalía Barrial y la Escuelota en Santiago, bajo merengue, saxofón y clarinete. En la página www.republicadigital.gov.do encuentras todos los servicios en línea disponibles, organizados por categoría para una navegación más rápida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entra a República Digital, www.republicadigital.gov.do. Seguimos avanzando, adaptándonos a tus gustos y preferencias. Nuestra audiencia en Estados Unidos y el extranjero podrá seguir el programa Nubia Investigación Periodística a través de nuestro portal web www.n.com.do. Mantenerse informado ahora es más fácil. Todo el acontecer noticioso nacional e internacional en un solo lugar. Compruébelo usted mismo accediendo a nuestra plataforma web N Digital. La investigación periodística, la ética informativa y el compromiso con la verdad. Nuria Investigación Periodística. Me encantó la experiencia. Hasta yo, que hago todo digital, quedé impresionado con las mesas interactivas, los cajeros automáticos touch y hasta vi una charla de tendencias tecnológicas en un video wall súper moderno. Yo que no tengo tiempo nunca para resolver, me reuní con un oficial y un especialista que me llevaron a un salón privado con pantallas táctiles y me asesoraron para lograr mi meta. Esta es mi primera visita de muchas. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Con un cambio nació una república, luego de que 9 valientes así lo decidieran. Con un cambio de ritmo y mucho corazón nació lo que nos identifica más que nada, nuestro dominicano hasta la tambora. La pasión de una poeta fue suficiente para que comenzáramos a ver el futuro con una nueva cara. Con un bate improvisado y muchísimas ganas, trajimos la pelota de nuestro lado. Jugamos, aprendimos y cambiamos hasta que la hicimos nuestra. Los cambios nos transforman.
Provocarlos es lo que nos mueve desde hace 129 años. Nuevo formato Listín Diario. Práctico, cómodo y transformador. Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. Aquí solo vive una raza superior de su origen. Aquí pastorea libremente el gran Brangus. Y solo un proceso certificado con los más altos estándares dan como resultado cortes de alto nivel nutricional y con la terneza perfecta. Cuando prueben su calidad, sabrán lo que disfrutar de verdad. Brangus certificada, superior desde el origen, exclusiva de Supermercados Nacional. ¿Qué hace que las licuadoras Oster sean únicas? Sistema de acople todo en metal, jarra de vidrio refractario desarmable y de fácil ensamblaje, revolucionaria cuchilla picahielo, poderoso motor. Oster, somos la calidad. Radio Centro. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios. Cuando buscas confianza, debes ir donde las grandes marcas del mundo reciben el respaldo y la garantía real de sus productos. Y es en Seconsa donde puedes encontrar los centros de servicios más avanzados y certificados internacionalmente por las importantes marcas Apple, Dell, Samsung, HTC, Lenovo y Epson. Visítanos y recibe diagnóstico, reparación de portátiles, tabletas, computadoras y cambio de piezas por garantía. Comunícate con nosotros a cualquiera de nuestras sucursales y conoce además sobre nuestras instalaciones de redes, sistemas de seguridad y telefonías. Solo en Seconsa. Si lo imaginas, lo puedes tener. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120 mil hogares y más de 453 mil beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. El 18 de agosto del año pasado presentamos la denuncia y la investigación de un supuesto abuso de una menor que había cometido un diputado del PRM, Bernardo Alemán. En aquella oportunidad hablamos tanto con la joven, que decía ser menor de edad, como con el propio diputado. Ciertamente, cuando lo entrevistamos, con mucha naturalidad, admitía que había sido un pleito entre marido y mujer, y también decía que ella lo había chantajeado, o tratado de chantajear, con $1,000,000 y no iba a decir nada en la justicia. Vamos a recordar un poco algunos elementos de ese reportaje que hiciéramos hace un año. Visiblemente acongojada, esta adolescente que dice tener 15 años de edad narra cómo, tras mantener una relación sentimental por un año y medio,
con el diputado del Partido Revolucionario Moderno por Villa Vázquez, Bernardo Alemán Rodríguez, de 62 años de edad. Este, hace dos semanas, la golpeó hasta romperle la boca a trompadas. Incluso el parlamentario nos enseña un video donde se le ven los arañazos que sufrió por parte de la joven, mientras ella muestra fotografías de cómo quedó luego de recibir los golpes. A raíz de esta denuncia, el Partido Revolucionario Moderno suspendió al diputado de las filas del partido hasta que se resolviera la situación por la cual estaba pasando. Ciertamente, en aquel momento, parece ser que entre estas dos personas hubo cierto arreglo, pero algo sucedió que ha hecho que la fiscalía, dirigida por la fiscal Diná, fuera hasta el sitio y allanara la casa del diputado. Según establecen, la fiscalía, como parte de las diligencias investigativas, realizaron este allanamiento en Montecristi por estar vinculado a delitos sexuales y violencia intrafamiliar contra dos menores de edad. Procedió a realizar un allanamiento en su residencia con la debida autorización judicial. Este allanamiento fue realizado con el propósito de obtener evidencias que lo vinculen a esta actividad ilícita y que permita demostrar su responsabilidad penal. Entre las cosas que la fiscalía solicitó y obtuvo fue una orden de arresto contra Alemán Rodríguez, la cual, por gozar de inmunidad parlamentaria en su condición de legislador, no puede ser ejecutada por encontrarse en plena legislatura hasta el próximo mes de julio. Eso se sabe de antemano. Hablamos vía telefónica con la joven, que admitió que en algún momento se había vuelto a arreglar, pero que hace unos días nuevamente el diputado había entrado en su casa borracho, había destruido la televisión, le dio algunos golpes y por lo tanto ella reactivó nuevamente a través de una petición que le hiciera al fiscal asignado, activó nuevamente el caso. Por eso el allanamiento. Hay muchas respuestas que todavía no han sido dadas por las autoridades, como por ejemplo si realmente la joven es menor de edad o no, porque el diputado establecía de que no era menor de edad y que no se podía saber porque no se tenía un acta de nacimiento. En aquel momento recuerdo que la fiscalía iba a hacer un expertise, un estudio forense de los dientes de la joven, pero ha sido imposible localizar algún tipo de información por parte de la fiscalía porque con la excusa de que se está investigando, pues no pueden dar información sobre el asunto. Según la fiscalía, el imputado está siendo investigado por los artículos 309-1-2, 331, 333 y 355 del Código Penal Dominicano y el artículo 396 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes por el abuso, como habíamos dicho hace un ratito, de dos menores. La otra menor parece ser que todavía no ha sido identificada. Le vamos a dar seguimiento al caso a ver cómo termina. Tratamos de conseguir al diputado, pero parece que ha tomado la de Villa Diego. Vamos a ver si es así o si se presenta ante el Congreso porque tiene la inmunidad parlamentaria. Solo podría ser cogido, detenido, preso si el Congreso admite eso, si ante una petición el Congreso da su anuencia ante ese hecho o esperar que termine la legislatura. Bueno, después del diputado, vámonos a un resumen con N Digital a cargo de Arnel Yara. Gracias, Nuria. Buenas noches. Como cada semana, desde N Digital hemos preparado el resumen de las noticias más destacadas. Se las vamos a presentar de inmediato. La sequía está causando estragos en la agricultura, la ganadería, agua para el consumo humano y los pronósticos es de que de prolongarse, sus efectos se traducirán en escasez, carestía y baja producción de alimentos. El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olgo Fernández, afirmó con relación al tema que la República Dominicana se encuentra en su peor momento. La mayoría de los embalses están en situación crítica, algunos cuentan con agua para el riego de solo un mes.
Y diversos sectores agudizaron las críticas al procurador Jean Alain Rodríguez por reiterar las acusaciones a la jueza Miriam Germán Brito, mientras ofrecía disculpas ante el Consejo Nacional de la Magistratura tras el revuelo que ocasionaron sus cuestionamientos alegando actos ilícitos cometidos por Germán. Muchos esperaban la reacción de la magistrada y así fue. Respondió lo siguiente. Resulta difícil aceptar unas disculpas que justifican las acciones por las cuales se está disculpando. En otro tema, organizaciones y abogados de República Dominicana reclamaron que se realice una investigación relativa a una denuncia sobre un considerable aumento en las intervenciones telefónicas entre 2017 y 2018. De acuerdo con un reportaje de un periódico nacional, las solicitudes y aprobación de interceptaciones de teléfonos se triplicaron de 2017 a 2018, alcanzando más de 18.000 las solicitudes hechas por el Ministerio Público en este último año, solamente en la capital. Y autoridades rescataron a un ciudadano suizo que por más de 2 años fue mantenido en cautiverio por una mujer, alegadamente para quitarle dinero a sus familiares, en un hecho acontecido en la comunidad de Cañongo, Dajabón. El individuo reveló que una mujer de nombre Giovanni le fracturó una pierna y le quitó una significativa suma de dinero con la cual le compró finca, vacas y vehículos a un hijo suyo. Sí, yo estaba preguntando, Giovanni, ¿por qué no me mataste esa noche cuando me rompiste la pierna? Narró que era mantenido en condiciones infrahumanas en una casucha sin ventilación y le proporcionaban alimentos únicamente para mantenerlo vivo. Y en otro ámbito, la Junta Central Electoral dio un plazo de 15 días para que se retiren las propagandas políticas colocadas en vías públicas por aspirantes a cargos electivos al Congreso, los ayuntamientos y a la Presidencia de la República, porque violenta la ley de partidos políticos y puede llegar a inhabilitar las aspiraciones a los diversos cargos. Y un juez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago varió la medida de coerción contra el exfuncionario del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Aristides Rodríguez, acusado de abusar sexualmente de sus 3 hijas. Rodríguez pasa de estar en prisión preventiva a pagar 40 millones de pesos como garantía económica. En otra información, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, reveló que al menos 7 clínicas, la mayoría de ellas estéticas, han sido cerradas en los últimos 2 meses por violaciones a las normas de salubridad. Sin embargo, Cárdenas no quiso revelar el nombre de esos centros de salud, debido a que muchos de los casos ya están en tribunales. Pasamos de inmediato al plano internacional, y es que la Administración Federal de Aviación emitió la orden de dejar en tierra con efectividad inmediata a todos los aviones Boeing 737 MAX, pendientes evaluaciones de seguridad de los mismos, luego de 2 accidentes recientes y tras decisiones similares de otras naciones y aerolíneas en los últimos días. Estas medidas han obligado a todas las líneas aéreas con estos aviones en sus flotas a cancelar vuelos repentinamente y a comenzar a hacer los ajustes en su logística para poder atender a todos los itinerarios afectados. Algunas aerolíneas han dado un plazo de 1 semana para retomar la normalidad con relación a la frecuencia de sus viajes. La reciente catástrofe aérea de un Boeing 737 MAX 8 de la compañía Ethiopia Airlines, que se cobró la vida de 157 personas, fue el segundo siniestro mortal que sufrió ese modelo de avión en menos de 5 meses. Y al menos un haitiano murió y otro resultó gravemente herido tras un enfrentamiento entre haitianos y militares dominicanos, escenificado en la comunidad de Carrizal, Elías Piña. Por el momento no se tienen los nombres del haitiano muerto ni del herido, pero el gobernador de Elías Piña, Juan Alberto Aquino Montero, informó a N Digital que el conflicto se produjo cuando decenas de haitianos protestaron hasta con la quema de neumáticos por una verja que las autoridades dominicanas construyen para controlar el mercado binacional. Y así culmina el acontecer noticioso. Arnel Yara les acompañó. Seguimos avanzando, adaptándonos a tus gustos y preferencias. Nuestra audiencia en Estados Unidos y el extranjero podrá seguir el programa Nubia Investigación Periodística a través de nuestro portal web www.n.com.do. Mantenerse informado ahora es más fácil. Todo el acontecer noticioso nacional e internacional en un solo lugar. Compruébelo usted mismo accediendo a nuestra plataforma web N Digital. La investigación periodística, la ética informativa y el compromiso con la verdad. Nubia Investigación Periodística. Esto es un mundo como tú lo pediste, el mundo prepago que siempre quisiste. Aquí estamos llenos de internet, llamadas y redes. Un mundo real donde tú haces lo que quieres. En Altis tú tienes todo. Acumula recargas de 75 pesos o más cada semana y recibe minutos, redes sociales o internet.
Si ya eres prepago, envía un mensaje al 6262 con la palabra oferta. Si no, ven pa' acá, que aquí siempre hay algo bueno. Altiz. Con un cambio nació una república. Luego de que 9 valientes así lo decidieran. Con un cambio de ritmo y mucho corazón nació lo que nos identifica más que nada. Nuestro dominicano hasta la tambora. La pasión de una poeta fue suficiente para que comenzáramos a ver el futuro con una nueva cara. Con un bate improvisado y muchísimas ganas, trajimos la pelota de nuestro lado. Jugamos, aprendimos y cambiamos hasta que la hicimos nuestra. Los cambios nos transforman. Provocarlos es lo que nos mueve desde hace 129 años. Nuevo formato Listín Diario. Práctico, cómodo y transformador. Farmacia Medicar GBC, todos los sábados te ofrece un 20% de descuento en todos nuestros medicamentos por compras mayores a $1,000. Llámanos al 809-363-0990. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. En la fabricación de electrodomésticos, American es calidad. Con tecnología confiable y duradera. Televisores Smart Full HD, aires acondicionados, inverters, neveras, estufas, freezers y mucho más. American lo dice todo. Somos la calidad. Radio Centro. Si eres supercliente de la cadena, aprovecha este martes nuestros descuentos en carnes y pescados. Algunas restricciones aplican. Más detalles en la prensa. Disponible también en Servimercado La Cadena. Supermercados La Cadena. Unidos a ti, somos super. Vamos a ver. ¿Qué es lo nuevo de Serta Mattress? Nuevo colchón Stirling de Serta Mattress. Su nuevo diseño ofrece mayor soporte con más confort. Y seguimos siendo el mejor colchón del mundo. Serta. We make the world's best mattress. La atención primaria ha sido exitosa en otros países. En general, los países que han adoptado un sistema integral de servicios de salud, la prevención y la promoción de la salud es un componente necesario, porque en la medida en que el prestador conoce la salud, el estado de salud de sus afiliados, va a poder mejorar esa salud de los afiliados. Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL. Repostería, cada día pensamos en ti, dándole sabor a todo lo que hacemos y poniendo pasión y amor en cada detalle. Para nosotros, tú eres lo más importante. Visítanos y vive una experiencia llena de dulzura. Avenida Sarasota, número 94, Bella Vista. Pastel repostería, productos elaborados como si fueran hechos en casa.
hace muchos años, pero muchos años, yo hice un trabajo sobre el velero Angelita, el bote que había comprado Trujillo y que se paseaba Ramfis por todas partes del mundo. En aquella oportunidad fue una sensación porque se conocía poco de los datos que estábamos dando en ese reportaje, pero estoy hablando casi de 30 años. Pues ahora sucede que acabo de ver un reportaje actualizado que me encantó y quiero participarlo y ponerlo a su consideración a todos ustedes, de un joven periodista que tiene un canal de YouTube que se llama Quisqueya, pero escrito no normalmente, sino con K. Entonces hablamos con Alex Corday para que nos permitiera pasar este reportaje del bote Angelita y toda la historia que hay detrás de él. Y como es algo histórico y que nos llega mucho, porque todo lo que sea Trujillo nos llega mucho, vamos entonces a pasar este reportaje hecho por Quisqueya, por el joven Alex Corday. Espero que lo disfruten como lo disfruté yo. Este es el legendario Sea Cloud, la nube del mar. Construido hace casi 90 años, sigue siendo uno de los veleros más lujosos que jamás navegó por los mares. Y fue el palacio flotante del dictador Trujillo. El velero fue construido en 1931 en Kiel, Alemania, para Marjorie Meriwether Post, en su tiempo la mujer más rica del mundo. Marjorie heredó alrededor de 500 millones de dólares de su padre cuando tenía solamente 27 años de edad y usó ese dinero para crear una de las compañías más grandes del mundo de comida prehecha, popularizando cosas como cereales, jugos en polvo y comida congelada. Y tan rápido como ella ganó el dinero, también lo gastó. Fue muy generosa, tanto con sí misma como en la filantropía, al casarse con el magnate de Wall Street, Edward Hutton, quien tenía una pasión por la navegación. Marjorie comisionó la construcción del velero según sus exactas instrucciones y lo llamaron el Hussar 5. La construcción costó alrededor de 44 millones de dólares. Llegó a ser el yate privado más grande del mundo, un palacio flotante que dejó plasmado a todos que lo abordaron. La opulencia fue de un nivel tan alto que cuando la reina de Noruega vino de visita al barco, le dijo a Marjorie, oh, pero tú sí que vives como una reina. Por varios años, la pareja anduvo con su hija por los mares hasta su divorcio. Luego, Marjorie se casó con Joseph Davis, el embajador estadounidense a la Unión Soviética. Le cambiaron el nombre a la nave a Sea Cloud y Davis la usó como una extensión flotante de la embajada. Decenas de reuniones y recepciones políticas fueron recibidas aquí, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y desde políticos hasta la realeza de Europa se quedaron a bordo. Entre ellos, un amigo personal de Davis, el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo, presidente de la República Dominicana, quien llegó a ser uno de los huéspedes más frecuentes y aparentemente se enamoró del yate. En 1941, Marjorie alquiló el velero a la Guardia Costera de los Estados Unidos por $1 al mes. Eso fue un acto simbólico en apoyo del esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial. La Sea Cloud fue transformado en una nave de observación del clima, apoyando exitosamente el esfuerzo bélico en Groenlandia por medio de reportar posiciones de naves enemigas y rescatando marineros. Fue entonces que, bajo el mando del teniente Carlton Skinner, que el Sea Cloud hizo más historia. A Skinner le molestó que existía segregación racial a bordo de las naves estadounidenses, es decir, que marineros de piel oscura no tenían el derecho de ser promovidos. Skinner propuso un experimento a bordo del Sea Cloud: equipar la nave con marineros blancos y negros con derechos iguales, a ver si funcionaba. Y el experimento no solamente funcionó, sino fue un gran éxito. Viendo que personas de diferentes colores de piel sí pueden trabajar juntos a bordo del Sea Cloud y más luego en otras naves también, cambió todo. En 1948, el presidente Truman firmó la Orden Ejecutiva 9981, la cual le dio fin a la segregación en las Fuerzas Armadas estadounidenses. Después de la guerra, le devolvieron el yate a Marjorie, pero ya ella se había divorciado de Davis también y se le fueron las ganas de mantener el velero que le dio recuerdos de sus dos ex esposos, así que decidió de venderlo.
En 1955, se lo vendió por $4.5 millones al que más a menudo fue huésped del barco, el generalísimo Trujillo, quien lo compró en nombre del pueblo dominicano para su uso personal. Él lo bautizó con el nombre de su hija, Angelita, y aunque no lo usó tanto, sí hay quienes atestiguan haber visto al salvador de la dignidad nacional figureando sin ropa por la cubierta de la nave. Pero el que más uso le dio fue Ramfis Trujillo, el primogénito, quien básicamente llegó a vivir a bordo. Abandonó su viejo yate mucho más pequeño, el Ramfis, y zarpó alrededor del mundo con el Angelita, al costo del pueblo dominicano. Un lugar que visitó fue Los Ángeles, y quien no podía faltar en estos viajes fue su amigo querido y cuñado, Porfirio Rubirosa. Imagínese al hijo de uno de los hombres más poderosos de Latinoamérica y el playboy más conocido del mundo, llegando a bordo del yate más lujoso del mundo a Hollywood, al ritmo de un perico ripiao. El impacto de sus visitas en la farándula fue inmenso. Los dos llegaron acabando y bien montados, tanto en el mar como en la calle. Lo verdadero tigre. Y Ramfis y Ruby no vinieron solos. El Angelita tenía más de 70 personas en personal, además de una orquesta entero y un sinnúmero de guardaespaldas. Las fiestas hasta el amanecer eran continuas. Curiosos se aparecieron solamente para ver el yate y quizás a Ramfis o Ruby o alguna estrella del cine, porque no había estrellita que pudiera resistirse a asistir. Las fiestas reventaron de mujeres. Para los paparazzi llegó a ser muy normal ver famosos como Joan Collins y Kim Novak y Zsa Zsa Gabor subiendo y bajando del yate. Fue con este yate que Ramfis y Ruby conquistaron Hollywood, por decirlo así. Porque cualquiera que se aparece con un yate así, claro que las mujeres se le tiran arriba. Una de las estrellas más grandes de Hollywood en ese tiempo fue la actriz Zsa Zsa Gabor, y fue Ruby Rosa quien se la consiguió. Hasta pintaron con orgullo las palabras "Aquí durmió Zsa Zsa" en el casco de la Angelita, por si acaso que alguien había tenido dudas del éxito de Ruby. Fue también aquí en Hollywood y a bordo de la Angelita que Ramfis conoció y enamoró a su futura esposa, la actriz Lita Milán. Juntos la pareja y sus amigos siguieron zarpando por los mares hasta que en el 1961 Trujillo fue asesinado. In Ciudad Trujillo, there are frenzied demonstrations as the people of the Dominican Republic pour into the streets to enjoy the rights of free men after three decades of Trujillo rule by force. Después de un rato, llegó el tiempo para la familia Trujillo de escaparse de la isla. Ramfis usó el Angelita para llevar el ataúd de su padre y numerosos cajones llenos de billetes sacados del Banco Central a las Islas Canarias. Pero a petición del gobierno dominicano, ahora bajo nueva administración, la Marina de Portugal interceptó el velero y la nave regresó a la República con su carga, ataúd, dinero y todo. El velero cayó bajo mando del nuevo gobierno dominicano, el cual le cambió el nombre a Patria, y luego decidieron de venderlo en el 1966 por $15 millones. En los siguientes años cambió de nombre y de dueño varias veces, hasta que finalmente el alemán Hartmut Paschburg lo adquirió en el 78. Él lo bautizó nuevamente como Sea Cloud y lo devolvió a su original propósito como crucero de lujo. En 1993 fue comprado por su actual dueño, el empresario Hermann Ebler, y su compañía, Sea Cloud Cruises, y el barco llegó a ser la joya de la flota, un exclusivo velero de 5 estrellas y el más romántico y legendario velero del mundo. Con 316 pies y más de 3.000 toneladas, es uno de los veleros más grandes y lujosos y el más viejo todavía en operación. Y como está en constante mantenimiento, aún a sus 90 años de edad, está en perfectas condiciones. Con una capacidad de 64 pasajeros en 32 camarotes, la nave transcurre por el Mediterráneo en el verano y el Caribe en el invierno, y para en Santo Domingo por lo menos una vez al año. Quizás lo han visto en el puerto. Los cruceros son del más alto lujo posible, imitando los días de Marjorie Post, Ramfis Trujillo y Porfirio Rubirosa. De las decenas de millonarios alemanes que cada año aborda el crucero, pocos saben de su larga historia, su papel en cambiar la segregación en los Estados Unidos, el historial de las fiestas de Ramfis y las hazañas de Rubirosa. Y hasta muchos dominicanos desconocen el puesto de este bello y legendario barco en la historia dominicana. Seguimos avanzando, adaptándonos a tus gustos y preferencias.
Nuestra audiencia en Estados Unidos y el extranjero podrá seguir el programa Nubia Investigación Periodística a través de nuestro portal web www.n.com.do. Mantenerse informado ahora es más fácil. Todo el acontecer noticioso nacional e internacional en un solo lugar. Compruébelo usted mismo accediendo a nuestra plataforma web N Digital. La investigación periodística, la ética informativa y el compromiso con la verdad. Nubia Investigación Periodística. Esto es un mundo como tú lo pediste, el mundo prepago que siempre quisiste. Aquí estamos llenos de internet, llamadas y redes, un mundo real donde tú haces lo que quieres. En Altix tú tienes todo. Acumula recargas de 75 pesos o más cada semana y recibe minutos, redes sociales o internet. Si ya eres prepago, envía un mensaje al 6262 con la palabra oferta. Si no, ven pa' acá, que aquí siempre hay algo bueno. Altiz. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Somos la calidad Radio Centro. Chicos, gracias por cocinar conmigo en este live. Me encanta compartir mis recetas con ustedes. En el día de hoy, no puede ser. Otra vez el internet. Yo lo he reportado 3 veces y nada. Redes sociales hoy en día. Dame un segundito. No te preocupes, Nicole, que todos sabemos que sabes cocinar. Pero si reportaste y no te resolvieron con el Indotel, tú puedes contar. Agárrame. Si presentaste una reclamación a tu prestadora de servicios, esperaste el plazo indicado y no te dieron respuesta, contacta al Departamento de Asistencia al Usuario del Indotel. Ten a mano tu número de reclamación original y el nombre del representante que te atendió. Gracias, Carlos. Ahora sé que el Indotel nos ayuda con cualquier reclamación de telecomunicaciones que no nos hayan dado respuesta. Y es gratis. Así es. Para proteger tus derechos, tú cuentas con el Indotel. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Vamos a ver. ¿Qué es lo nuevo de Certa Mattress? Nuevo colchón Stirling de Certa Mattress. Su nuevo diseño ofrece mayor soporte con más confort. Y seguimos siendo el mejor colchón del mundo. Certa. We make the world's best mattress. En todas las sucursales de la cadena estamos para servirte todos los domingos y días feriados de 9 de la mañana a 8 de la noche. Supermercados La Cadena. Unidos a ti, somos Super. Alarmas AAA, más de 20 años de experiencia instalando nuestro sistema en residencias y prestigiosas empresas hablan de nosotros. Ofrecemos sistemas y servicios de alarmas contra robo, desde la más sencilla hasta la más sofisticada. Central de monitoreo que vigila tu casa o empresa las 24 horas y servicio de respuestas con guardianes. Todo lo que puedas imaginar para protección, seguridad y comodidad, nosotros lo tenemos. Con tecnología de las mejores marcas del mundo. Alarmas AAA, un símbolo de protección y seguridad. Todo empezó en medio del frío de Alaska. Un dominicano descubrió su vocación y dijo: tenemos que hacer algo como esto en mi país. Y así empezó, sin ningún helicóptero. Un sueño que se llamó Helidosa. Y de ese sueño nacieron varios servicios como Helidosa Excursions, Helidosa Charters y Aeroambulancia, convirtiéndose en el grupo de empresas de servicios de aviación privada más grande del Caribe y Centroamérica, que hoy se unen bajo un mismo grupo, Helidosa Aviation Group, la más grande y mejor del Caribe.
Señores, ya finalizamos. Hasta la próxima entrega, si Dios quiere. Buenas noches.